Pues hoy hablamos con el mago Charlie Brown sentado en nuestro Chester para hablar no solo de magia, sino también de una carrera profesional muy prolífica y también de muchas actividades solidarias, como la que este mismo sábado va a hacer en Cangas, donde se va a celebrar la gala a favor de Asanoj, esa asociación para los niños enfermos de oncología. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí llevábamos un rato hablando del tiempo porque Charlie es andaluz y yo que soy de Santiago, odio la lluvia y el que es andaluz está encantado durmiendo en pijama. <laughs> Anda que no, es que ahora mismo allí no se puede dormir, ahí no, no, no tiene que quitarte más. No, no. Y bueno, andaluz, aquí a la gente en todos los espectáculos siempre empiezo diciendo, bueno, notaréis que no soy de aquí, la gente se echa una risa, digo, no, vengo de, de Mazarico, y claro, la gente ya hace... Pero me, me pasó una vez de, de hacer una boda en Mazarico, y claro, ya me quedé un poco y dije, bueno, y la primera broma que hago, cómo, ¿cómo la hago? Porque esta gente son de Mazarico, van a saber que no soy de aquí. Y claro, le dije, no, soy de, un, de una aldea de al lado de Mazarico. Y ya, pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a Galicia, viviendo aquí? Pues llevo desde 2014, desde finales de 2014, que me hice el camino a Santiago. Me enamoré de Santiago y me quedé. Tal cual. Caramba. Pues sí, <laughs> iban hace unos días, después unos meses y ya va ahora en, en octubre hace cinco ¿Desde años. ¿Desde dónde hiciste el camino? Eh, desde labacolla no, ah. pero <laughs> desde Villafranca del Bierzo. Son bueno, siete. Durillo, ¿eh? Sí, si la primera son 30 kilómetros, subía Ocebreiro, madre mía, <laughs> digo yo, ¿qué, qué, qué hago aquí? Sí. Por Dios, subiendo todo esto, ¡buah! Nada, pero bien, 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 bien. ¿Y cómo fue esa sensación de llegar a Santiago? ¿Fue mágica? Eh, eh. Tal cual. <laughs> pues sí, llegamos, eh, no como los peregrinos normalmente. Bueno, yo hice... empecé cam el camino solo, pero de esto de que va subiendo fotos a redes sociales y demás, tengo mi mejor amigo es, es argentino, como buen argentino hace de todo. Y de, de aquella estaba mirándome en el Facebook, oh, qué guay, esto tiene que estar igual. Y le dije, anda, venga, vente. Y a mitad de camino se vino y ya lo seguimos los dos juntos. Entonces llegamos, pues sería las 7 de la tarde de un miércoles, y de esto de llegar, ver la catedral, ver. es, es mágico, es, es espectacular. Y de darnos un abrazo porque habíamos terminado el camino y de repente, dos peregrinos más, que no teníamos ni idea de quién era, se nos abrazó no ¿tú qué <laughs> pero era como que pegaba era ese la momento la plaza de... del buen rollo es la plaza sí, de wow, wow. ahora voy muchas veces y me veo toda esta gente y digo mira pues yo fui uno de ellos hace cinco años uh -huh. Uh -huh. bueno tú ya eras mago antes de hacer el camino de Santiago no eh, sí ¿cómo, bueno. cómo empieza uno siendo mago empieza con magia borrar siendo niño o es algo que fue surgiendo después no por dios magia borrano magia que, que la gente no se compre. Uf. Oye, eso yo no es, tenía de pequeño. Es, sí, pero todo el mundo lo hemos tenido. Pero quién, quién, eh, Hay que estudiar un máster para hacer sí. los juegos esos. Eh, no, lo mío fue más por destino. Eh, conocí a un mago eh, en un centro comercial. Eh, y bueno, mmm, estuvimos viendo lo que hacía, nos gustó. Y a la semana siguiente de estar pasando con el coche por, por ese centro comercial, verlo esperando un taxi, oye, el mago, mago, ¿qué está haciendo? No, esperando, venga, montate, que te llevamos. Y al, a la semana, a las dos semanas, estaba viviendo conmigo en un piso de alquiler que nos sobraba una habitación, se vino y ya empezó a picarme la curiosidad. Yo siempre he tenido mucha labia, siempre he sido... Eh, bueno, y eres amistoso, ¿eh? Llega a la Plaza del Obrador se le abrazan los peregrinos. Ve a un mago en un supermercado, acaba viviendo en su casa. Eso es ser muy amistoso. Sí, no. Eh, nunca fue difícil hacer amigos para mí, ¿no? Y, y, y bueno, mmm, allí me, ahí me picó la curiosidad. Al principio era, sin que se, sin que se entere nadie, ¿eh? Era para intentar ligar un poquito más. Pero no se liga. Así que, bueno, hace más amistades, eh, mucha más amistades, conoce mucha más gente. Y, bueno, tengo una hermanita que le saco 25 años. <laughs> y de aquella, pues, bueno, iban a tener en el cole de cuando era muy pequeñito, iban a tener una fiesta de final de curso. Y digo, oye, mira, pues si quieres, yo te hace algo de magia. Si quieres, me compro un poquito más de cosas y, y os hago un espectáculo de magia. Y ese fue mi primer espectáculo. Y le gustó tanto a los niños que digo, ¡qué guay! Después empezó lo de la crisis, a pagar malamente los trabajos, a quedarme sin trabajo y digo, bueno, voy a probar a ver qué tal con esto. Y poco a poco, poco a poco, hasta, bueno, hoy en día... Hasta pues, profesionalizarlo. Sí, realmente. claro. Y la verdad es que es algo que, que me gusta, algo que se me da bien. Eh, y, y bueno, pues para adelante. Oye Charlie, ¿cuál es el número, el primer número que aprendiste a hacer? Eh, a ver, todavía lo sigo haciendo, porque eh, lo dejé de hacer durante una temporada porque decía, esto ya lo he hecho ya más, tantas veces, ya... pero es que me encanta. Yo, yo trabajo mucho con, con niños y niñas, ¿no? de, 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 de uh -huh. 3, 4, 5 añitos, 12, 10, bueno. Desde que estoy aquí en Galicia, también con niños de 30, 50, <laughs> el otro día me viene una, una muchacha en, en el centro comercial y me dice, ay Charlie, ¿te acuerdas de mí? Tuviste en mi 40 cumpleaños el año pasado. <laughs> y, y es verdad, es increíble. Bueno, es un pañuelo que hago desaparecer. Entonces cojo el pañuelo y digo a los niños, mira, un pañuelo que desaparece. Lo cojo, lo meto aquí dentro y yo mira, uf, soplo y desaparece. Y claro, se quedan todos mirándome así a ver si desaparece digo, pero como yo lo no quiero volver a tener, mira, soplo y vuelve a aparecer. Y ya los niños como medio mosqueados, me gusta mucho jugar con ellos. Además, yo creo que la magia para ellos tiene que ser como divertida, como un juego en el que ellos participen. En el que, uh -huh. No, pero no ha abierto la mano. Digo, pero ¿para qué? Si ha desaparecido, no lo vaya a ver. Mira, lo meto otra vez, mira, soplo y desaparece. Pero abre la mano. Digo, ¿para qué? Si no está. Y entonces ya <laughs> se queda como... ¡Oh! Digo, pero espérate, espérate. Porque soplo, mira, y vuelve a aparecer. Y... Yo, ¡Oh! y, y ese fue el primer juego, después tengo otro de cartas que pff, las cartas mm. tienen como ya están envueltas en una gomilla de pelo porque ya el paquete de ese trozo... <laughs> bueno, tienen esas cartas tienen 15, 16 años. Y es un sí, juego sí. también no de wow, sino de risa, de porque me gusta con la magia me gusta hacer reír. Digamos que utilizo la magia para hacer reír. Y por eso hago tanto con los niños de 30, 40, 50 años. Porque quieren reírse y, oye, ¿qué hacemos? Vamos a llamar a Charlie. Sorprenderse y reír, ¿no? Todo al mismo tiempo. Es un sí, dos por uno. Sí. sí. Bueno, todos los magos hacemos un poquito de comedia. Digamos que yo lo llevo al límite. Yo estoy más entre humorista y mago. Ya no sé qué eh, por dónde tirar. Por lo mismo, ¿no? Un amigo eh, durante... Un año y pico después de conocerme, le hice un juego con cartas, un poquito así más elaborado, y yo, pero ¿eres mago de verdad? Yo, Entonces, llevo un año y pico que me conoces, ¿cómo que soy mago de verdad? Sí, pero siempre estás haciendo un montón de tonterías, yo me harto de reír contigo, pero, pero nunca te había visto. Yo, bueno, me gusta reírme, y el tipo no, no, no se creía que fuera mago por eso, porque hacía muchas coñas. Bueno, es lo que me gusta. Oye, y mucha práctica detrás, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces con los trucos nuevos? Supongo que los magos también vais evolucionando y cada vez vais como trucos mucho más elaborados, entre comillas. Eh, ¿Cuánta práctica tiene detrás? Tiene mucha. Normalmente utilizas a tu hermano, a tu, a tu pareja, a tu, a tu padre para hacerlo la primera vez porque te pueden coger y dice: bueno, pues por lo menos que, que sean ellos los que. Eh, pero eh, no, no vamos a lo mmm, más elaborado, quiero decir, no evolucionamos a, a algo cuanto más elaborado mejor. Sí, hay juegos de magia eh, muy chulos y muy currados, pero después te das cuenta de que mmm, el truco o el juego más sencillo, si lo vistes bien, sí. eh, puede ser espectacular, puede ser maravilloso. Ahí, mira, yo estuve en un cole, en la Milagrosa, y, y hay un juego que el, la, la chica de lámpara que estaba por allí, una de las profes, y el libro! ¿ha estado? Y yo decía, pues yo no me quería comprar eso porque me, me parecía tan, tan fácil de hacer, tan... Esto es muy sencillo, esto se van a dar cuenta, esto. Y sin embargo, tiene un efecto para los niños de, de ver unos dibujos. Dibujado en blanco y negro, y de repente decirle: Oye, pues vamos a pensar en los colores, vamos a cogerlo, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer una bolita. Y cada uno de vosotros vaya a coger el color y lo vaya a lanzar. ¡Chas! Ya ves, ¿vale? Pero para eso necesitamos magia. ¿Y cómo vamos a tener magia? Pues lo cumplen las comuniones. Digo: Venga, tenéis que ir a buscar a la mami y al papi, darle un abrazo de cinco segundos. Ya verás la magia que vaya a tener. Entonces le pongo música, se van a buscarlo, vuelven a estar, cogen la lanza. Y cuando enseño el libro y está todo coloreado, es verle las caras a los niños de... Y, 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 eso, y eso, para mí o para a lo mejor algún adulto parece una tontería, pero para ellos es increíble. Y lo mismo con los adultos. He hecho juegos de magia, que había uno que me quería pagar, pero una barbaridad de dinero. Por Dios, dime, ¿cómo has hecho eso? No puede ser, dímelo, por favor. Esto es con lo que nos quedamos todos. Que estamos viéndola y todos queremos ahí saber que, cómo se hace eso, cómo se hace eso. Y yo pienso después muchas veces. Yo, yo estoy obsesionada con el truco este. O sea, para mí es de cuando el, el mítico de que te meten dentro de una caja, te pasan la hoja sí. o la espada o lo que sea y te parten en dos. Nunca en mi vida, jamás. ¿no? Y entonces. Eh, también, por otra parte, pienso, digo, bueno, ¿y para qué quieres saberlo? Si realmente lo bonito es esa sensación de, ¡ah! ¿Qué pasa? ¿no? Hay mucha gente que te, que te pregunta, ¿no? que te dice que son inquietos, que son... Pero, bueno, muchas veces les digo, oye, cuando vas a ver un... la última peli que fuiste a ver, ¿cuál es? Eh... Y no se me dicen tal. Pero tú sabes que eso es mentira, ¿no? Eso no, eso no es real. Eh, el el Titanic por ejemplo cuando se hunde tú te crees que eh, si estuviera Leonardo DiCaprio ahí al lado tuyo, tú lo vas a dejar eh, échate aquí y ponte aquí la eh, o cómo se hizo no pierde nah. esa magia no yo que soy muy cinéfilo cuando voy me meto en el personaje y, y, y me encanta vivirlo me encanta disfrutarlo y de eso se trata después somos los trabajadores más honestos más honesto, te decimos que te vamos a engañar y te engañamos. ¿sabes? Es que, ya te lo estamos diciendo, de, de, no es de venderte, no, ya verás, no, no, te es vamos verdad, a engañar. ¿no? Y es lo que hacemos. Es un planteamiento. Bueno, pues este mismo sábado en Cangas de Morrazo vamos a tener al mago Charlie en la primera gala solidaria a favor de ASANOC que se hace en esa zona. Es para ayudar a los niños enfermos de, en oncología. Y yo creo que vas a hacer un broche de oro espectacular. ¿no? Bueno, eso trataremos. <laughs> eh, que Oye, divierta. colaboras mucho ¿no? con los niños también, con mm. el hospital y con causas benéficas. Se trata de eso. De, de, a, al final, eh, mmm, yo pensaba que estas cosas solo lo podían hacer los futbolistas, de, de sacarle una sonrisa, de, de, de sacarle una ilusión, ¿no? de, de, de darle un poquito de ilusión a estos niños. Eh, yo an antes allí en Huelva ya colaboraba, siempre que había alguna... De hecho me acuerdo de una, de una mujer que tenía una enfermedad rara y me llamaron, oye mira Charlie, ¿puedes venir? Y fui, al cabo de los dos años, en un Halloween, estaba actuando en un bar, me vino un, un, un hombre y me dijo, oye, ¿tú eres Charlie? Y digo, sí. Se pone, ah, ¿tú estuviste en la gala benéfica de esta mujer que, que tenía...? Y digo, sí, sí, pues es mi mujer y está ahí y me quedé de wow ostra fue una sensación de jo, pues yo puse un granito de arena no y desde que llegué aquí eh, colaboro mucho con la asociación contra el cáncer voy todos los años voy al, al hospital en navidades muchas veces a Antonio Guerrero que es sí. el vicepresidente me dice Charlie es que nos da cosas ya pedirte que no que no que como si tengo que ir todos los días eh, mm, Pienso que cada uno que puede aportar ese granito de arena eh, deberíamos hacerlo y es, es algo que a mí no me cuesta nada y mmm, todo lo que pueda hacer, eh, jo, a mí me, me gusta hacer eso. Bueno, yo voy a hacer un matiz porque Charlie es absolutamente generoso, sí que le cuesta un montón, va a hacer un montón de números para poder estar allí, así que no es, no me cuesta nada, pero sí que es, bueno, la gente de buena voluntad al final cuando tienes... ...buena voluntad y generosidad... ...pues las cosas salen y se hacen... ...y, y, y, le, y lo haces... ...pues por ese acto de generosidad... ...y de solidaridad... ¿no? Pero, ...pero bueno... ...que ahí queda... <laughs> Charlie pues entonces nos veremos el sábado... ...y veremos qué cosas hacemos por allí... ¿eh? ...muy bien, igual puedo llevar la caja esa... ...y te parto por la mitad, a ver qué tal... <laughs> ...pero lo malo que salga mal... ...siempre estoy por decir... ...voy a subir un día cuando digan un voluntario quiero hacer? No, párteme no, a mí, párteme a mí. No, lo, a ver, haga, no lo haga, que a veces iba a fallar. <laughs> pues Charlie Brown, uno de los magos, mago andaluz, ya adoptado aquí, aquí en Santiago, y es uno de los que este mismo sábado va a participar en esa primera gala solidaria que se va a hacer en Cangas de Morraza a favor de ASANOG, esa asociación gallega para ayuda de los niños oncológicos y de sus familias. Y junto a él muchas caras conocidas, va a haber música, hip hop, eh, microteatro y la magia de Charlie. Así que yo espero que todo el mundo vaya, que se lo pase muy bien. Y yo voy a estar pasando lista, ya aviso. Así que todo el mundo allí. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí también conmigo. De nada. Y nosotros, seguimos hablando de moda. Vamos ahora con Carmen Pichel y esos trucos que nos hace cada semana de moda reciclada. Hola gente guapa, ya tenía yo ganas de contaros esto que traigo hoy. Es un poquitín largo, pero es muy fácil y va dirigido a los papis. Sobre todo a los papis, porque siempre hablo de las mamis a la hora de hacer cosas para las niñas y yo creo que este es un trabajo que podéis hacer vosotros muy fácilmente. Está entre la costura, este reciclaje entre la costura y el trabajo manual, o sea que bueno, es poner la creatividad ahí a funcionar y listo, o sea que preparados estáis. Y sencillo, largo, pero sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer un prendido para el pelo. Para esos días importantes, pues eso, que estamos en tiempo de comuniones, este que estáis viendo en pantalla, o sea, que, que si vuestra niña hace la comunión, que si va de, de súper invitada, que tenéis arras en casa y que tenéis que llevar a la niña a, que va ahí, vamos, acompañando a la novia, estas cosas, bueno, todo esto. Nos vale para todo eso, también nos vale como broche para una lazada importante para un traje. Por lo tanto, es un trabajo muy interesante que solo requiere dejarse llevar. Os voy a dar unas cuantas claves, pero ya veréis, es dejarse llevar. Empezamos. ¿Qué necesitamos para hacer este broche? Bueno, pues necesitamos unos retalitos de, de tela fina, porque aquí estamos hablando de... Pues de una organza, de, de, de encajito, todo eso que tenemos por ahí que hemos recortado, que hemos sacado de subir trajes, de, yo qué sé, de, de fulares que se han estropeado. que Vale, todo eso, todos esos trocitos de encaje, que, que, que es un trocito que ha quedado, pues como es que el que estáis viendo en imagen, ¿veis? Que tienen distintas formas. Nos vale todo. ¿Y por qué nos vale todo? Porque lo que vamos a hacer con ello es, eh, con todos esos trocitos de encaje, que son trocitos así que lo que había, pues vamos a pasar un frunce y vamos, una vez que hemos pasado el frunce, pues o bien por el canto, si es muy estrechito o si es un poco más ancho por el medio, y mmm, una vez que hemos cosido, pues tiramos del hilo. Y cuando tiramos del hilo, lo que va a pasar es que queda esto que estáis viendo ahora. Pues hace ya, ya empieza a hacer un adorno. Que si a ese adorno le tiramos un poco más y juntamos el principio con el final, como estamos viendo ahí, ya nos va a quedar casi una flor. Por lo tanto, lo juntamos... Y lo que hacemos es con esa aguja que hemos pasado el frunce, hacer dos o tres puntaditas eh, dejándolo firme ya. O sea, ya veis, aquí en este, por ejemplo, estamos en este trozo de encaje, estamos pasando por en medio el frunce para que nos haga pues como dos volantitos que al juntarlos nos va a hacer otro tipo de flor, como un clavel, ¿veis? Aquí tenemos, nos sale por en medio y por los lados. Entonces, lo juntamos como más os guste, como más os vamos, sirve de volante, de clavel, de rosa. Que si lo dejamos estirado, hace una cosa, que lo juntamos, pues como estáis viendo ahora, pues sale otra, una vamos sutil flor con un poquitín de, de tul, la que hablábamos antes, que tiene el volantito en medio y, y la blonda que tenía antes el encaje haciendo el borde de la flor. Ya veis, tenemos unos elementos preciosísimos para que, que para conseguirlo solo temo, en, hemos tenido que... Fruncir o bien en medio o al lado y juntar los cabos, atarlos con dos puntaditas y ya está. Tenemos ahí un montón de elementos hechos con encaje. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a hacer pétalos, pétalos con la organza. Entonces, lo primero es hacer ese patrón de pétalos. Una vez hecho el patrón de pétalos, como ya veis, lo he doblado a la mitad del folio para que una vez que vais dibujando, dibujarlos más pequeños y más grandes, como unas montañitas. Ya los tenéis ahí sobre la organza, que yo la he puesto doble pegada con biledón, pero podéis hacerla sin, sencilla y más. Empezamos a recortar y nos queda eso: pétalos de distinto tamaño que son como dos hojas juntas grandes. Por lo tanto, las doblamos, como veis, ahí marcamos, he marcado una con unos puntitos en medio que es girar sobre sí mismo y queda una especie de pajarita. Bien, con eso y con lo que hemos hecho antes, ya tenemos un montón de elementos, elementos perdón, que voy a toda prisa para hacer este maravilloso broche. Es que quiero contaros muchas cosas en poco tiempo. Bien, lo siguiente, eh, hacemos una base, que también he utilizado biledón, y un alambre de estos que pueden ser de floristería, que son rígidos, sino bueno, cualquier alambre finito nos sirve, que lo ponemos entre dos telas con un poquitín de biledón. Estos, son estas telas, que es un pegamento, que es así como una telaraña, que la metemos en medio, planchamos y ya queda todo hecho. Lo recortamos, como he marcado yo ahí en, en color, para tener una base sobre la que colocar todos estos elementos de los que he estado hablando y empezamos a colocar, ¿veis? Colocamos pues, el tamaño más grande, yo he hecho, en el medio. Luego a los lados el resto de cositas que he ido, colocando, he ido haciendo con el encaje, ¿veis? Ya tenemos un broche preciosísimo, pero le falta color, ¿a que sí? Bien, pues seguimos colocando todas esas hojas dobladas a la mitad y vamos haciendo, pues veis, Las, los bordes, ahí tenéis imágenes muy buenas, eh, los bordes, los laditos que van saliendo pétalos, ahora estamos viendo lo que ha pasado por el revés ya, lo hemos colocado todo sobre esa base rígida, ¿qué hacemos ahora? Pegarlo... O coserlo, según como seáis de manitas, o bien vais poniendo puntitos de pegamento entre un lado y otro, o bien coséis. Lo siguiente, poner una peineta. ¿Qué tenemos con ello? En un increíble broche para tu niña de comunión, la niña de arras. ¿Visteis lo que está ahí? Niña de arras, yo qué sé, el, el, invitada de la boda perfecta. El, el broche para poner, si no ponemos peineta, nos sirve como broche para poner en la lazada, lo que os decía. Donde queráis, vais a, a tener un éxito total. ¿Qué os he traído aquí? Os he traído un montón de maneras de hacer con cualquier forma, con tal de que hagamos un fruncido o un retorcido y lo pongamos sobre una base, nos va a hacer un adorno increíble. Los prendidos en el pelo son súper tendencia. Con esto conseguimos que nuestros niños, nuestras niñas, no vayan todas con la coronita de flores naturales, que está muy bonita, pero... Vamos a hacer que sean únicos. Con todo lo que recortamos de los bajos, con todo lo que sacamos de los fondos de las enaguas y todo esto, tenemos mogollón, tanto de encaje como de muselinas, eh, eh, organzas y demás. Por lo tanto, no tenéis pretexto. Papis, a reciclar, ¿eh? que esto engancha. Nos vemos.